Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, can you hear me? Yes, teacher. I hear you. Hello? Yes, I hear you. Creo, me parece que está hablando, María, pero no le escucho. ¿Será algún problema con su micrófono? Fátima, ¿usted me escucha? Hello, teacher. Ah, permítame, creo que... Ah, no, era yo. Ya encontré el error. Hello. Okay. Hola. Hello. Ay, sorry. I listen. Yes, I listen. And do you hear me? Yes. Yes, I hear you. Okay, very good. Welcome to the final session. Carla Vázquez, welcome. Good evening, how are you? We are fine, miss. Are you at work? Yes, I do. Oh. Yes, I am. Oh. How was your day? Great, but it seems like you have a rough day, right? But thank you for connecting, even though you are in your job. Are you still working or? Yes, the next week I am on vacation. I will be on vacation. Ah, okay, very nice. That's good. Yes. And are they paid vacations or unpaid vacations? Holy vacation. Ah, okay. Very nice. Okay, teacher, today is our last day of this level, yes? Yes, today is the last day of this module, okay? Module, yes. Yes, it is the final day. As you can see, if you check on your manuals, today we are going to see the two last pages, right? Okay, okay, welcome, Vanessa. Hi, teacher. Hello. Okay, for those who don't have their camera on, please turn on your cameras. And thank you for being on time. Right now is 8:02. How many minutes we have to start the class today? We have like 2 more minutes and I'm going to take the first attendance.
Okay, I'm going to, I need to take a medicine at my pet. Let me 2 minutes. Yes, yes, go ahead, don't worry. Okay, thank you. Hey, I don't know what happened to the rest of your classmates. I'm almost going to take the first attendance and they're not here yet. Mayra, welcome. Good evening, teacher. Good evening. All right, I'm going to take the first attendance. Please pay attention when I call for your names. Darwin. Tammy, ready? Delmis, Annabel. Venga, mi niña. Duwin. Mi niña linda hoy. Fátima, Rosario. Present. Thank you, Fidel. Flor de María, Irving José, José Adán, Juan Ernesto, Karina Beatriz, Carla Verónica, present. Good. María Estela, present. Mayra, present. María Vanessa. Present. Nelson Alfredo. Nelson Edgardo. ¿Cuál sacaste? Ofelia. Here, teacher. Raquel. Venga. Present. Tatiana and Walter. Good evening. Okay, bueno, si hay alguien que se acaba de conectar, pues con gusto le pongo la asistencia. Anabel. Okay, Anabel. Okay, there you go. Who else? Does anybody just connected to the session? Vengo por nivel. Okay. Very good.
Okay, thank you for coming to one more session, and this is the final session, okay? So today we are going to talk about the last topic for this module. Of course, after this, you are going to go for another one, and you are going to be increasing your English level, I hope, right? Okay, so you are getting closer and closer to your certificate. I hope that you get it. Please remember to have discipline. No sé si se escucha a mi bebé llorando. Las disculpas es que le pusieron las vacunas ayer y... Ah, yeah. Okay, so... let me see. Okay, let me share my screen. Okay, well, I guess that now you can see my computer, right? Okay, now, as you remember, yesterday we were talking about complaints, right? Do you still have your complaint forms? ¿Todavía tienen ahí las complaint forms que llenaron ayer? Pues creo que sí, ¿verdad? Porque estaban en el manual. Por favor, I am going to give you 1 minute, okay, to check for your complaint form, okay? Because we are going to start the session by doing some improvised role plays, okay? Así como lo hizo, ¿verdad? Mayra y ¿quién más fue la que le colaboró a Mayra? Creo que fue Delmi, no. ¿Who was it? ¿Carla? Ah, Carla. Was Carla. Ajá, Carla Vázquez was. Right. Okay, very good. So, please read or check the complaint forms, okay? You are going to participate now. Is this, right? Can you see it? It's on page 46, okay? This... Hi. Hello, welcome, Mr. This is the complaint form that you need to check right now because you are going to talk about, you are going to have a conversation. ¿Se fijaron en la conversación que tuvieron Mayra y Carla? Ah, pues... You are going to do a similar conversation to that one, but according to your complaint, according to the equipment that you describe in the complaint form, okay? Okay, did you check your complaints? Are you doing it? Remember that you sent pictures to the WhatsApp group about this. If you don't have them, you can check the WhatsApp group and there they are. There they are, the complaint forms that you filled out. Today I didn't prepare a PowerPoint presentation, sorry. The difference between making a PowerPoint presentation and not making it is more practical. More practical and more catchy for me, right? Catchy es como un poco atractivo para la vista. No es como estar viendo el manual, ¿verdad? Remember that today is the final session, okay? Yo creo que Insafor, ¿verdad? Cambia los, rota los facilitadores, ¿verdad? Así que no sé si los vuelvo a ver. But always remember that you need to practice English. Actually, many of you know English. You just need to keep practicing so you don't forget it, because
If you don't practice, you are going to forget what you know about English. That happens. Okay, I hope that you are done. Now, Delmis, Annabel, and Vanessa Segura, okay? You are going to talk about the complaints. Annabel, you are going to be the lady from tech support, right? Or IT, or the teacher, IT. Sorry, but I'm start to complete this activity because yesterday I go 8 early to the class. Okay, yes. So we're going to... Wait a minute and try to do it. Okay, I am going to leave you to the second part, okay? We are going to work with other two students, and it's going to be okay. Mr. Sanchez, okay? Mr. Sanchez and Maria Estela. Mr. Sanchez and Maria Estela. Maria Estela, you are going to be in charge of responding to the complaint, okay? And Mr. Sanchez, you are going to be complaining about the malfunctioning of the equipment that you chose, okay? What is the equipment that you chose? Mr. Sanchez? Debería. Huh? Sorry. Debería de darle soporte. No, Mr. Usted va a ser el que se va a quejar. ¿Ya? María Estela va a tratar de solventar ahí su cuestión y va a dar, pues, como seguimiento. ¿Verdad? Are you ready? Okay. Whenever you want to start. Okay, please pay attention to your classmates. I'm going to do this. Okay, there you go. Thank you for calling the IT department. Yes, I have the complaint. What is your name, mister? The complaint. Yeah, your name. Oh, me. My name. My name is Nelson. Nelson Sanchez. I have the complaint with the service. I'm sorry. I don't hear. Can you repeat, please? Okay. My name is Nelson Sanchez. I have the complaint and the service. What is your problem? I have one problem by with my camera, the surveillance, because it's not record. You check your camera? Yes, yeah, I checked the power, a connection, the wiring, but yes, power and off, but no record. Okay, and when to start the problem? And in the problem, I had any time, but in the now, and checked in the record, and the now is no record. I see. You have a problem, but in this moment, complete form. First, do you have a complete form? Yes, okay. Or do you have? ¿Cómo se dice? Completa. Sorry. Para decir si ya tiene completa la. Complete. Ajá, cumplido o completed. Okay. Do you have complete the form? Yes. Okay. Yes, I have.
I really sorry about your problem, but I am trying to solution the solution the in the menos tiempo. I don't know. The short time. A short time, but yeah. But where and the problem is we need you, we need you is to be a record as some is possibly because my family is travel other city in the house is lost. I need you the camera record, the vigilance. Oh, I know. Okay, in this moment, I try to give you a camera, the I try to give you a camera and. Mientras, ¿cómo se dice, teacher? Mientras. What do you say? Mientras, I don't. While. Where? Mientras. Why? While. Yeah. Thank why. You. Why I solution your problem? We use a technician. And my place you can try send a technician and check in my camera in my house or my home. I send a technician for your house. You send a technician my house now. Tomorrow I send a technician. I need you. The problem is emerging. Yes, but in this moment it's impossible to send a technician. This day they are very busy. Where? I know complies in me and the my decision is why, but I know happy. Yes, Mr. Sanchez. I am really sorry about that problem. That this problem. Okay, thank you. You're welcome. Bye. Bye. Okay, excellent job, guys. You got really inspired, right? Okay, very good. So now we only have time for one more participation. It was supposed to be three, but we are going to have only two. But very nice, very good job, okay? I really like that Maria Stella, right, used a lot of vocabulary that I gave you, like, I'm sorry about your problem and things like that, right? Okay, so. Okay, now we are going to have two more participants. Bueno, por obvias razones, vea, me voy a mutear. Pero Delmis, Annabel, Vanessa Segura, are you ready? Yes, teacher. Okay, very good. Please proceed. Okay. Good evening. You are calling to tech support. Vanessa speaking. How can I help you? Hi, Vanessa. I have a problem with my air conditioner. Okay. How can I help you? It's not working. I don't know what happened. I tried to
turn on, but it didn't. It didn't start working. Have you checked your electrical connection? Yes, I checked it and it is in the switch, the connector. Okay, tell me. Okay, wait a minute. I'm talking with my supervisor and I try to send a help for you. Okay, when is going to be the help? Wait, repeat please. When is going to be ready the help to come? It's going to be home or at the office? Sorry. Well, I talked with my supervisor and he told me that in the afternoon we send a technical support and check your equipment. And I hope that you have already your equipment in the night. Okay, but when he comes, maybe he can have some pieces of the equipment to repair the air conditioner, because I think it's the car. The car. The air conditioner is not reading the car. Or maybe the filters. Because I see that it was very dirty. Okay, if you think that it's the car, we sent a car with the technical technical support, and okay. I hope that this helped you. Thank you very much. Okay, you're welcome. Have a good night. Okay, bye. We finish, teacher. Yes, I know, I was paying attention. The thing is that I was with my mic off, but right now I'm going to tell you something that you need to remember, okay? And it is about some expressions that we use yesterday when we were, when we want to complain about well, in this case, your classmates were complaining about some technical problems with some office equipment, right? In this case, they were talking about a camera and the air conditioner, right? So right now, I am going to show you the expression that I need you to remember because they are pretty useful. For example, I'm going to show you some of them and you are going to tell me what they refer to, okay? Or in which cases can we use them? For example, I don't know, me salió. Permítame un segundito. No era así que lo quería hacer. Excuse me, just give me a second. Give me a second. Bueno, la verdad ya lo vieron, okay? Así que ya no se puede. But okay, I'm going to explain it anyways. Okay, as you can see, we have these expressions, all right, for complaining. These are for complaining, right? I have a complaint to make. Can you help me with the rest, Vanessa? Now, this was a feedback from last class, okay? This was the term. In case we are going to talk about how to make requests, okay? Do you know what are requests? Requests? Yes. Yes, okay. Por aquellos que no saben cómo se escribe, se lo voy a escribir en el chat. Requests, okay? Estos son como
solicitudes, ¿verdad? Solicitudes o peticiones, ¿verdad? También se podría traducir así. O sea, como también se podría decir favores, ¿ok? En un contexto informal, ¿verdad? También se puede. Bueno, ok, déjenme compartir mi pantalla porque voy a mostrarles el manual. Ok, in this case, we are going to practice a conversation. But first, let me close some of the windows that I don't need right now. All right, there we go. There we go, I said. Help me out, computer. Okay, now, here we have some questions. Okay, you are going to discuss these two questions in the breakout rooms, okay? These ones. I'm going to zoom in. These two questions. Do you ever make requests? If so, what kind of requests do you make? Obviously, we are talking about your working area, okay? Or your workplace. Okay, these two questions, you are going to discuss them in pairs, okay? In the breakout rooms, all right? But first, let me ask one of you, okay? For example, Darwin. Darwin, do you ever make requests, mister? Yes. Ah, okay. Yes, that would be a... Yes, that would be a request, right? When you run out of ink, right? And you need to print some important documents, okay? And you need more ink, you request these cartridges. Very good. That's good. Now, we have this conversation that we are going to practice right now, and I need two volunteers. The volunteers that are, well, actually not volunteers because I am going to choose them. Flor, you are going to help me, and Raquel. Flor and Raquel. Flor, you are Max, and Raquel, you are Joe. Hi, Max. My name is Joy. I work for Pips.com. Pips.com. We received the new printer, and I need help setting it up. Could you help me? Please. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an Unity page, MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me that what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the drive, and third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, very good. As you can see, the conversation is about printers again. All right. In this case, what are they talking about? Anyone? Hello? What are they talking about? They are talking about the new printer. Aha, the new printer, but what are they talking about the new printer? An installation. Join near sitting it up. No lo entiendo, Miss Varela. ¿Hay alguien dijo installation? Yes. Yes. Installation. Yeah. Yeah. Yes, they are actually talking about the installation, ¿ok? Pero solo quiero, ¿verdad?, resaltar algunas palabras para que cuando la practiquen.
ustedes para que les queden ahí de recuerdo, porque hoy es el último día. Ok. Period. Okay. Period. Period is for text. Okay. Period. For text. Period. Okay. Dot. Point. Is for websites. Numbers. For websites and emails, right? And the last one, what was the last one? Point, right? Sí, permítame que ahí se escucha un pequeño chambre. Point. Okay, there you have it, people in the chat, right? The three ways that you can say the, right? El punto, ¿verdad? Que conocemos comúnmente en español. But, okay, welcome to the rest of the students that just joined, okay? Teacher. Yes, mister. What is the pronunciation there? Beard. Permítame. What is it? The first one, mister. Yeah. Period, mister. Period. Period. Eso significa punto, ¿verdad? Pero cuando estamos, por ejemplo, dictando, ¿verdad? Ahí se utilizaría eso. Yeah. If I am doing some dictation, we use that thing. No, teacher, in the dialogue. Or in the very sorry, mister. Pips. Pips. That's what you are talking about, mister? Yeah. Sí, todavía estoy compartiendo pantalla. Es que cuando me meto al PDF no sé por qué no me sale. Ok, bueno, nos desviamos un poquito, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Pero es por para enseñarles algo útil, ¿verdad? Pienso que a todos les va a servir eso. Más para los que trabajan con matemáticas o something like that. Ok, bueno, aquí no hay nada más que decir. Va, aquí miren. Ok, por ejemplo, ok. First, make sure that the power cord is plugged in, okay? Miren. Plugged in, okay? Así que no se vayan ahí, ¿verdad? Estén pendientes ahí cuando lo haga. Voy a ir colocarles un mensaje, ¿verdad? In 10 seconds, you are going to switch partners. ¿Ya? Okay, there are no questions. Join your breakout rooms now. Okay, there they are. You can join. Go ahead. Hey people, join your breakout rooms and practice. Okay, try to do all the exercises that I ask you to do. Okay, right now students are working in the breakout rooms. They are going to practice the conversation, discuss one question, and also they are going to complete some statements that are a fill in the blank exercise. I will give them 5 minutes to practice, and after that, I am going to make them change room. They are going to practice with other students. We are going to do something different today. Let's hope it works. Or if not, I don't know how am I going to do.
I'm sorry about earlier, but my baby was crying. She has her vaccines and it is really difficult right now. That's why I was muted and I turned my camera off because I was checking what was happening. But the students were practicing right in that moment. So there was no problem. Like, they didn't need me in that exact moment. Because if I had my mic on, obviously it was going to interfere with their production. Okay, right now I'm going to join some sessions to see how things are going. But I see that you are alone. Okay, teacher. Okay, let's practice with the question first. Okay, you ask me first, okay? I, Max. Sorry? No. Ask. Or de la pregunta. Yes, the question. Sería, can you tell me what the model is? No. No, Do you ever make? Yes, that one. Uh-huh. Esa, verdad. Yes, that one. Uh-huh. Sorry. Did you ever make requests? Requests. Yes. Did you ever make requests? Yes, I do. For example, one time I had this problem with my internet. And the problem was not the connection. It was the actual modem. The modem was damaged. And I requested a new modem. I called to my internet provider and I told them, look, my modem is broken and I need you to replace it because I have no internet, right? And then a technician came to my house and he took the broken modem and he gave me a new modem, right? And then my connection to the internet was perfect. So now, do you ever make requests, Flor? Yes, I do. Mm-hmm. I usually the problem, my printer and the slow connection. Mm-hmm. But what do you request exactly? ¿Cuál es la petición o solicitud de la que hace exactamente? I request support technical. Ah, technical support, okay. Technical support. Can you be more specific, please? Only report para decir que ellos llegan y resuelven. Ah, okay. I ask for technician to come and fix the problem. Okay, es como pido ver a un técnico que venga y arregle ahí las cuestiones que va a tener que arreglar. Ok.
Okay, but you didn't say it. Say it. I asked the report problem and I llegar como me dijo que. Disculpe, no lo escuché. Llegar. Come. Ellos llegan. Come. Sí. Ah, come. Okay. They come and repair. Okay. Very good, Flor. Now let's practice the conversation. Do you have it in your book, right? Yes. Okay. So read it in your book. Okay, I'm going to read it here in my computer. If you want, okay, if you want, you can start first. Okay. Hello, this is Max Frontage Support. How can I help you? Okay, Flor, una observation ahí, ¿verdad? Es tech support. Okay. Tech support. La H no suena. Es en inglés común que las palabras cuando llevan CH, vean, no suenan como tal. O sea, por ejemplo, en la palabra, mire, chemical, ¿verdad? Ajá. Se escribe chemical, ¿verdad? Pero no se dice. Chemical, ajá. Chemical, ¿verdad? O por ejemplo, en la palabra chameleon, ¿verdad? Chameleon es un camaleón, ¿verdad? Pero se escribe chameleon, ¿verdad? Y no se dice cha, dice chameleon. ¿Ok? Y hay otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, technical support o technology, ¿verdad? Ahí también está el TH, perdón, el CH, ¿verdad? Son como ahí usted va a ir para que no lo diga así, ¿verdad? ¿Ok? Vale. Ok, hello, this is Max from Tech Support. Mm-hmm. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Okay. Wow, la verdad que sí. Setting it up. Mire. Setting it up. Se fijó como lo dijo su compañera, lo dijo, que lo dijo palabrita por palabrita. Ah, pues esas palabritas así, mire, se pueden juntar todas. Yes, I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold? Can you hold on 1 second, please? Let me see. It's an UltiPage MX30. Okay, please make sure that the power cord is is. Me olvidó. Blading. No. Plugged in, ¿ok? Un fenómeno que pasa muy común en él es que cuando tenemos palabras de una sílaba, la U se pronuncia como A, ¿ok? O palabras de dos sílabas. Por ejemplo, aquí mire, support, ¿ok? No es support. No, la verdad. Es support. Olvídalo. No, olvídelo, este sí es support, con U. Esta sí se pronuncia como A, mire, plug. Dean, ¿ok? Plugged in. Yes. Okay, all right. It is. Okay. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is that try. And third, once the menu appear on the screen, click on complete install. Okay, I will do it in a moment. I hope it works because I really need this printer right now.
Sorry, me dejó. Ah, sí, ¿verdad? Eso no está ahí. Me dejó perdida. No, sí le estaba diciendo cosas bien, bien, bien básicas. Ay, ya me olvidó lo que le dije, la verdad. Ok, I was saying, ok, lo voy a decir un poquito más despacio. Oh, ok, thank you. I really need to print some important information right now. Thank you very much for your help. You're welcome. Ay, hola, madre. Okay. Now, Flor, complete the second exercise, please. Okay. Es que eso es lo que me cuesta un poquito a mí, armar como las oraciones. No, para... y that is a common... It's something difficult when you start learning a language, okay? Imagínese yo si me pusiera a aprender, digamos, francés, o sea, sería igual, ¿verdad? O sea, la falta de vocabulario es lo que la verdad nos afecta mucho. Porque, la falta de vocabulario nos afecta, mire, para entender lo que habla la gente, porque si dicen algo que no sabemos, nos dejan perdidos. Nos afecta para hablar, porque si no sabemos algo, no podemos hablarlo, ¿verdad? En la escritura igual, sí. No sabemos cómo escribir algo, no podemos escribir rápido, ¿verdad? Igual en la lectura, vamos leyendo de corrido, de repente se nos cruza una palabra que no sabemos, si nos tenemos ahí buscando en internet y después continuamos. Mire, el vocabulario es súper importante. Eso es clave, ¿verdad? El vocabulario. Sí, es clave y hay muchas formas de adquirirlo. Por ejemplo, le dije que el problema, ¿verdad?, del vocabulario, ¿verdad?, conlleva a la falta de comprensión auditiva, de habla, de lectura, pero al mismo tiempo, al hacer eso, ¿verdad?, al hacer la lectura, el habla, ¿verdad?, la escritura y la lectura, ¿verdad?, así adquirimos más vocabulario también. Bueno, ahorita se acaba de conectar Mr. Hernández, creo que tal vez lo sacó, no estaba con él usted. No había nadie. Ya. Bueno, entonces voy a ir a trabajar con él en la sesión normal. Porque si no, solo resuelva ahí, ¿verdad? The other exercise and we are going to be back. ¿Esas las vamos a contestar o solo a complementar? Just complete it. For now, just complete it. Because I am going to ask some questions in the main session, okay? Okay. Now, okay, see you later. Thank you. You're welcome. Hello, Mr. Hernandez, are you there? Hello? Hi. Okay, right now, previously I was working with one student who was, alone in her room. So we answered the questions, we practiced the conversation, and right now she is completing the fill in the blank exercise. I think it's going to take her not even 1 minute, okay? So I'm going to tell students that they are going to practice with other participants. So I'm going to send them to another participant right now. So I'm going to tell them that they are about to switch. Okay, we're going to switch partners. For example, in room one and room two are going to switch. I'm going to send one of them to room two and I'm going to send one of them to room one. So that way it's easier for me to change students.
Okay, I'm doing that right now. Sorry if I don't speak. I'm changing students to other rooms. Okay, right now I just switched the whole groups. Now I'm going to send them another message, okay, that they have to practice that conversation again. Please practice the conversation with your new partner. Mr. Hernandez, are you there? Also, ask and answer. Well, discuss that. Also discuss the first question. Okay, I hope they do this right now. And I'm going to check on them right now. Okay, I'm going to move my own student because she's alone and forsaken. Okay, no. Please. Ajá, esas son las dos respuestas. Esas son las dos respuestas. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay, did you practice the conversation with your new partner? Okay. No. Okay. Okay, you have wait. You have to practice the conversation with your new partner. Partner, sorry. Yes. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Paul. Mm-hmm. I'm working for Paper Icon. I will receive a new print and I need help serving. Could you help me, please? No problem, Joy. Can you tell me the model? I let me check. I can you hold on a second, please? Oh, is a multiplay plague MX 33. Okay. First, make sure that the power cord is plugging in. I agree. Is I could you
I tell me what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. Okay. I comienzo yo. We change. Yes, switch. Okay. Hello, this is Mas from. I test support you hold. I can help you. Hi, Max. My name is Joy. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, hold. I could do the mini and the model. Let me check. Can you hold on a second, please? It's a multi-page MX30. Okay, if we're American story, I just the power. Our core is plugging. All right, it is. Could you tell me that I need to do next, please? Second, a chest, I just this installation. I said is in the right and dirty one. I the new apples on the secret I click on complex install. Okay, very good. Now we are going to go back to the main session. Okay, thank you for okay. participating and for doing the task. All right, I will see you in the main room. Okay, teacher. All right, I was checking on other two students. They were working. One of them had some difficulties with their with her pronunciation, but we are going to fix that soon. Right now, I think, but by this time, they must have finished. They must have finished working with their other partners, but I don't know what happened with our student. There was a student who was here, but he's not here now. Okay, maybe he has internet problems or something like that. I don't know, I'm not sure because I don't have my cell phone here. Let me check. Okay, let me stop the breakout rooms. By the way, I'm going to take the second attendance and I'm going to give them an announcement, an important announcement concerning to the survey. I was talking by myself. Yeah. Okay, teacher. I am here in the main session. I talk to the camera. Ah, okay. Yes, remember that this video is recorded. So, and if someone else is watching the video, they won't want to see me like just being like for when you are working in the breakout rooms. Okay. Yes, I know. Okay, your classmates are going to be here soon, all right? So let's wait for them. Okay, they are back. Welcome back, people. Okay, I have some important information that you need to know, okay? It is about the survey, okay? But la hora designada para la survey me dijeron que es a las 10, okay? Recuerden que hoy vamos a estar hasta las 10:40, así que bueno, yo les había pedido su colaboración, ¿verdad? Por el problema que tuve en la primera sesión que... Bueno, Zoom me tiró 20, 40 minutos de la primera sesión, así que
se me pidió, ¿verdad?, reponer eso, como que si no lo he dado, ¿verdad? Pero bueno. Ok, vamos a realizar la survey de las 10 en adelante, no sé hasta cuándo vamos a terminar, y después de eso pues vamos a realizar algún otro tipo de actividad, porque pues sí tenemos que complementar esos 40 minutos, ¿verdad?, por ser último día, ¿verdad? Así que ya mañana ya están de, you are on vacation, I think. I hope. It's in vacation. Yes, finally vacation. What is that, Raquel? Is that a dog or a... I was seeing something furry. Okay. A dog. Ah, it's a dog. Oh, it's really it's cute. A dog. Pero no me deja tocar nada. Oh, really? Okay. So, okay, I'm going to take the second attendance. So please take, say your name. Okay, say present if I say your name. Darwin. Present. Delmis. Present. Uwin. Fátima Rosario Cibrián. Fidel Coreas. Present. Good. Y vos conmigo acá, Pupu. Fátima, su micrófono. Falla. Irving José. José Adán. Juan Ernesto. Karina. Carla Verónica. Present. María Estela. Present. Vanessa. Present. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Ofelia. Teacher. En Raquel Betsabe. Present. Ok, very good. Bueno, ya que estoy viendo la asistencia, quiero la verdad felicitar, miren, a Ofelia. Fíjense que Ofelia es la que tiene el mayor tiempo de asistencia de todos ustedes. Ya, porque ella, o sea, se tiene que admirar de ahí la puntualidad de Ofelia y el esfuerzo que hace. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes sean irresponsables, ¿verdad? O sea, a veces hay cosas, ¿verdad?, que nos impiden, ¿verdad?, conectarnos a la hora. Yo entiendo, ¿verdad?, pero por eso es que se les pide un 80% de tiempo, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, porque obviamente se prevé, ¿verdad?, que hay problemas. O sea, a veces no los conecta, a veces salen tarde del trabajo, ¿verdad?, y todas esas cuestiones. ¿Ya? Ok, así que Ofelia, congratulations. Gracias, Pucha. Congratulations, Ofelia. Yes. Yo, María Estela. Ok, let's continue. Bye. Les decía, ¿verdad?, que la survey la vamos a realizar, ¿verdad?, a las 10 p.m. Ok, espero nadie la haya realizado aún. Ok, y pongan mucha atención a lo que vamos a hacer. ¿Ya? Pero repito, eso va a ser a las 10. Ok. El correo, ¿verdad?, por favor, les voy a pedir que lo tengan en todo momento ahí a la par, ¿ok? Que lo tengan de preferencia en el mismo dispositivo, ¿ok? For example, if you are using your computer to fill out the survey, ¿ok? Please have the email in the next window, ¿ok? Para que puedan copiar y pegar, ¿verdad?, la información, porque por algún guión o alguna pleca, ¿verdad?, les puede salir malo, y pues ahí, ¿verdad?, sería un pequeño problema. Recuerden que este es un requerimiento, ¿verdad?, de esa forma. Tiene que estar completada en el tiempo establecido, tiene que estar completada bien y tiene que hacerse en la hora que se pide, o sea, a las 10, ¿verdad? Y recuerden también ese screenshot, ¿verdad?, que tienen que mandar al, perdón, que tienen que mandar al grupo, ¿ok? Al final, ¿verdad?, de que termine la survey. Y por favor hagan un double check, ¿verdad? Antes de enviar la survey, por favor, revisen que todo está bien. Ok, vale. Ok, let's continue. Ok. Did you practice with two classmates in the breakout rooms or only with one? Raise your hand or do this. You practice with two participants. Ok. Ok, thank you, Vanessa. Creo que solo usted me escuchó, porque los demás no han hecho nada. Ajá, ah, no, sí. Thank you, Raquel. Ajá.
Fidel, are you there, Fidel? Did you practice with two students? Yes. Okay, very good. Who did you practice with? With Flor de Maria. Only Flor? And with Flor en Nelson. In Nelson, okay, very good. And what about you, Mayra? Who did you practice with? I practice with Vanessa, Carla, and Fatima. All three? Yes. All right, very good. And what about you, Darwin? Flor and Maria Estela. Okay, and did you discuss the questions, the first question? Yes. The first question. Ajá, o sea, les olvidó que también tenían que responder la primera question, la de no, do you ever make a request? ¿No? Yes, I. You did it. We answered the question. You answered the question, Mr. Coreas, as well. All right. And did you solve the exercise, the fill in the blank exercise? Yes. Okay, very good. Okay, now let me see. But había una cuestión en la presentation que necesito, no, en la conversation that I need you to know. All right, please give me one second. Oops. I have to pull this. Okay, wait. Okay, there we go. Okay. Tanto me cuesta abrir esto. Okay, now, we are going to take a look at this, what Joe says here, okay? Hi, Max, my name is Joe, I work for pits.com. We received, este signo de interrogación creo que se le escapó al que hacía el libro, okay? Yeah. We received the new printer, and I need help setting it up, okay? Miren esto. Sí. I need help setting it up. Could you help me, please? O sea, a ver, se dice rápido eso, ¿verdad? Practiquemos ahí. Setting it up. Setting it up. Esto pregunta me las di ayer, María, ¿verdad? Se me adelantó un poquito. Solo un día más le faltaba y ya lo vamos a ver. Pero it's yes, okay. I see. Yes, okay. Now, here I share with you the link for the video, okay? It is on the chat. So you can copy and paste it in your browser or just click on it and it will take you right to YouTube, right? Ok, please watch it. La verdad no sé por qué no había hecho esto. La verdad no se me había ocurrido. Bueno, no que se les mandaba al WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno. Okay, some water. Ok, les voy a dar ahí un momentito para que puedan visualizar el video. Solo, ¿verdad? Pidiéndoles, como siempre, que el micrófono, por favor, tiene que estar apagado. Así que, if you could check if your mic is off, please do it. Could you check if your mic is off? Please check if your mic is off. Very nice. Okay, ¿alguien ahí lo tiene activado? ¿Se escucha algo? Okay, good. Okay, please watch the video. And cuando vengan, ¿verdad? Ahí me raise your hand or do something. Or speak to me. Teacher, I finish. Or something like that. El enlace, teacher. In the chat. It is in the chat. In the chat for Zoom. Okay. Check the Zoom chat.
The link is in the chat, people. Okay, the link is in the chat. Just click on it and it will take you right to the video. Hello, people. Does anybody have problems with the audio from the video? Some of you said that there is a problem with the audio of the video. Please confirm. Yes, teacher. No se escucha bien. No sé si solo yo tengo ese problema. Es general. Escucha con eco. Con eco. Y no se entiende el inglés. Hello. The new link is in the chat, okay? There is a new link for a new video in the chat. The video is about the same, but this video, I think, is better, right? Lo malo es que estoy viendo que tiene anuncios, pero bueno. Just skip them and there you go. Hello, people. The new video is in the chat if you want to watch it. Okay. Well, you need to watch it. All right. Are you watching the new video? Just make any sign so I know that you are watching the new video. Okay, thank you, Vanessa. If you have problems loading the video, ¿verdad? Les recomiendo que no lo tengan en HD. Pónganlo en 480p, ¿verdad?
así está bien, más si lo están viendo en un teléfono, ¿para qué lo quieren ver en HD? Let me know when you finish, all right? Please, your cameras must be on, people. Cameras on. Cameras on, okay? Thank you very much. Okay, cameras on, Fátima, Mr. Hernández, Carla Vázquez, Ofelia, please turn on your camera. Today is the final session, okay? Today is the final session. Yo no pude escucharlo, teacher. ¿El nuevo, Miss? Le mandé otro. Es que la computadora tiene problemas en el audio. Oh, entonces sí lo veía, pero no podía distorsionar el sonido, ¿no? Teacher, si veo el video, quizás se me apaga la cámara. Porque no es que yo la haya apagado. Y así si usted está, lo escuchamos, o usted no escuchamos la explicación. Porque como está en el mismo sonido. Bueno, a veces les he dicho que me pueden mutear cuando están viendo videos, no hay problema. ¿Verdad? Durante ese tiempo no digo nada así como que muy relevante para su aprendizaje. Nada más doy indicaciones, tal vez si hay alguien que tenga dudas. Ok, María Esteli no tiene, do you have like mic, like earphones or something like that? Yes. Lo tengo, pero no sé por qué no sé, pues, lo oigo, pero bien distorsionado, no puedo entenderlo. Pero ese es el primero que le mandé, porque les mandé otro, que ese sí suena bien. Ya está. ¿No lo has visto? Okay, people, I hope that you finish, okay? Now, let me share my computer again. Okay. Okay, now I'm going to share another link, okay? This is from a conversation. So at the end of this one, we are going to have some questions. So please pay attention to this one. Del otro no les he preguntado todavía porque el otro voy a dar otra explicación aparte yo, ¿verdad? Por si acaso no se entendió algo del video. Okay. So check the chat for the next link, please.
new link for conversation. Okay. Here you go. There you have it in the chat. It's a really short conversation, okay? Teacher, no lo puedo mandar al WhatsApp. The thing is that I don't have my cell phone right now here. Sí. Okay. Pero si alguien le hace el favor, ve ahí a Ofelia, por favor. Que lo pueda mandar al WhatsApp. Es que yo, porque mi teléfono no lo tengo ahorita acá a mi alcance. No está disponible. Lo mismo iba a decir. Bueno, en ese caso lo vamos a omitir. Bueno, ok. Let's continue with the Okay, people. Now let's talk about could and can. Okay. For example, if I say these two sentences, pay attention to these two sentences. If I tell you, can you please, can you turn on your camera, please? And I say another one, could you please turn on your camera. What's the difference? Anyone? What's the difference when I say, can you please? No, sorry. No sé por qué digo please ahí. Can you turn on your camera, please? And could you turn on your camera, please? Could you? He's asking for... if they want to do. Mm-hmm. And can you please, it's like an order. It's like an order, okay. Yeah, it could be. It could be. Anybody else has another answer? Or a similar answer? Okay, I'm going to tell you what's the difference. Okay, right now we are in your book on page, and this is the last page, 48, okay? Página, bueno, miren como se fijarán, aquí terminamos con este libro, vea. Page 48. Okay, permítanme, tengo que arrastrarlo todo. Okay, here. How to use could for polite and formal requests. Okay, the modal verb could, aquí tenemos a little explanation. The modal verb could is used to polite and formal requests. Okay, these ones are the teacher. Yes. In your manual, can you do it for me? Piensen en cosas que les podría pensar pedir su jefe, ¿ok? Su jefe o algún superior, ¿verdad? Fíjense que a las 10, la verdad no sé si puedo hacer esto, pero lo voy a hacer porque considero que sí, ¿verdad? A las 10 vamos a tener un pequeño break, ¿ok? Un pequeño descanso de únicamente de 2 a 3 minutos, ¿verdad? Para que puedan hacer algo, tal vez estirarse, ¿verdad? O go to the restroom, or go to get something to, ¿ok? Para que puedan ahí, ¿verdad? Medio... pero únicamente 3 minutos, ¿verdad? No se van a tardar más de 3 minutos. Un coffee.
coffee, ¿verdad? We need some coffee. Cortesía de moi, ok. Now, let's see. Lástima que no hay un emoji aquí de coffee. Ok. If you have any question about the task that you are doing right teacher, now. Teacher, do you share the drive? Yes, yes, I know, Mr. Thank you for notifying me. Pero solo era mi drive, no era, ¿cómo se dice? El que se me ha compartido a la empresa, así que aparte no tengo nada interesante ahí, solo documentos de cuando estaba estudiando y un video que hice para una tarea de inglés, espero no lo hayan visto, de hace como 8 años. Wow, el tiempo vuela. Okay, people, remember that you can ask me any question about the task that you are doing. Okay, for those students who don't have their camera on, please turn on your cameras. Thank you very much, Nessa. Okay, after you finish with this request, okay, you are going to ask some of these requests to some of your classmates, okay? Me van a leer 3, pero la última se la van a preguntar a alguien, okay? For example, digamos, yo tengo, could you please, could you please, no sé por qué digo please después de eso. Bueno, no se me quita. Es como para hacer más énfasis, la verdad, en la amabilidad. There. Could you send me the lesson plans, please? Right. Or could you speak more English in your classes? Or could you do the homework, please, Flor de Maria? No he terminado, teacher. No, the homework. No, solo me va a responder la request que yo le acabo de decir. Could you do the homework, please? No sé qué responderle, teacher. Yes, of course. All right. I can do the homework. I will do it today, tomorrow, or something like that. Yeah? Sorry, but if I try connect my camera, the app is closed. Okay, don't worry, mister. I understand. Yo les recomiendo que tengo que fijarme. Bueno, pero en general, ¿verdad? Si algún día tienen problemas con Zoom, ¿verdad? En futuras conferencias, porque pues iban a seguir, ¿verdad? Try updating the app, ¿ok? Update the app. El problema que me pasó parece que era porque estaba un poco desfasada. Y ahora que la actualicé, pues no he tenido muchos problemas. El de ayer, pues creo que fue más por mi conexión a internet y mi computadora que estaba un poquito limpia. Ajá, Flor, no me contestó. Could you do your homework, please? Yes, I can. Okay, very good.
Uh-huh. Did you finish? The rest of you, did you finish writing them? Remember that they are only 5 requests that your boss is going to ask you after vacation. For example, if you went to the same place, right? It would be, could you please send me the selfies? Right? Or something like that. Okay. Hola, hola. Can you hear me loud and clear? ¿Escucha bien el audio, mi audio? ¿Alguien me escucha cortado o algo? ¿Alguien más me puede hacer el favor de hablar para ver si... Se escucha bien, teacher. In the moment, it's good. Okay. But on a time, it's robotic. Mm. Bueno, si, si alguien más escucha así como me dice Mr. Sánchez, pues me dicen para ver qué puedo hacer. Y si no, pues creo que tal vez usted, Mr. Sánchez. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Y en la clase que vamos anterior o vamos a continuar con esta? No, vamos a... Voy a ver si hablamos de algo nuevo, algo que no hemos visto. Sería, sería un poquito tedious for you. Listening to the same things all over again, right? We need to talk about something else. Okay, thank you. En este momento estoy tratando de abrir mi correo porque necesito accesar al, enlace que vamos a utilizar para la ¿cómo se dice? La survey. Yes. Okay, I hope that you feel ready. Let's start with Raquel. Raquel, please read only 3 of your requests and ask the final request to one of your classmates. Traten ver a que las requests que vayan a preguntar sea un poquito como tipo general, vea, como que no sea muy específica a su trabajo, porque si no, ¿verdad? Ahí le van a... Okay. Okay. Mr. Sánchez, okay. Number one, could you schedule the appointment? Mm-hmm. Second, could you go to the meeting? Stella, could you send the mail? How you send the email? The email, yes. Okay. Yes, I say the emails when I come back to work.
Okay, very nice. Now you, Maria Estela, can you please read three of your requests and the last one as that request to someone else? Okay. Could you send the report, please? Other question. Could you send the report, please? Mm-hmm. Yes, I could. I could. When you send the report? Yeah, give me. Ofelia, voy a dejar su participación para después de la encuesta, porque ya casi la vamos a realizar. Okay. Que ahorita tenemos, miren, 2 minutos para que sean las 10, así que vamos a tomarlo como un pequeño break. O sea, ahorita le voy a pedir que you can go, take some, drink some water or go to the restroom, stretch yourself or do something. And after that, we are going to be back. Okay, 2 minutes. We are back. I hope that you did what you had to do, but we are going to start soon, okay? Bye. Ahorita mismo necesito, ¿verdad?, que por favor tengan a su disposición el email que se les envió, okay? Así que por favor accesen a él ahorita, en este momento.
Cuando lo... Vale, voy a necesitar de que todos estén acá, ¿verdad? Su cámara encendida, por favor, también. Y no vamos a comenzar hasta que no estén todos, ¿ok? Este... Ofelia ya vino. Va. Va, por favor, todos con su correo, ¿verdad? Ahí a la mano. Bueno, en unos momentos les voy a compartir la pantalla para que puedan darle seguimiento como lo van a hacer, ¿verdad? Para evitar cualquier confusión o cualquier cosa. Ok, permítanme, estoy abriendo un documento que... donde tengo el link. Bueno, tengan el... disculpe, Flor de María, quería decir algo. Veo que tiene la mano atada. No, teacher. Ah, okay. Usted dijo que levantáramos la mano. Ah, ok. Estábamos listos. El enlace que han enviado al WhatsApp en grupo, ¿verdad? Sí. Por favor, lo pueden mandar al chat de acá. Ahí está en el chat. ¿En cuál? En el chat de acá de Zoom. ¿Alguien me hace el favor, por favor? ¿Alguien, por favor? Mi padre. Bueno, se lo agradezco mucho, Mr. Sánchez. Ah, no, Raquel. Mío. Ok, thank you, Raquel. You were faster. Fast. Yeah. But thank you anyway, Mr. Ok, vale. Todos están ahí ya, ¿verdad? ¿No? Por este momento voy a desactivar la cámara porque si no necesito hacer esto, ¿verdad? Ah, ok, en estos momentos pueden ver la pantalla con la encuesta. ¿Qué te dijo Carlos? ¿Mandé? Que me va a avisar cuando esté ahí. Ah, María tiene ahí activado el micrófono. Ah, ok, cuando estén en la página, ¿verdad? Lo primero que hacer, ¿verdad? Es complementar aquí el número de la orden de inicio con es el primero que les aparece. Así que, por favor, hagan. ¿Ya? Ok. Yes. Bueno, siguiente, pues obviamente su... Se les va a explicar un poquito más de ese departamento que recibe. Entonces aquí van a tener que poner que el director no va a llegar. Pito, es su correo, si lo desconozco. No debe la empezar con su correo. Necesito que me confirmen a que levante la mesa. Yes, sir.
No, pues dice ahí. Inglés principiante módulo 2. Estamos en el aspecto 10, ¿verdad? Inglés principiante módulo 2. Por favor, no voy a colocar inglés 2 o no. La disculpa, es un poco de activos también. Muy bien, ya estoy de vuelta. ¿Cómo vamos con esa parte 11? ¿Ya lo terminaron? Por favor. Ya lo terminé. Yes, teacher. Por favor, confírmeme a alguien más si todavía se lo está pensando, ¿verdad? Porque no quiero continuar. Yes, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Muchas gracias, Elena. Ok. Bueno, ok, vamos con el aspecto 12 ahora, por favor. ¿En qué fecha inició el curso, verdad? ¿Y en qué fecha finalizó? Recuerden, vea, primero de marzo. Yes, teacher. Yes, teacher. Denme, vaya, vamos con el aspecto número 14. Vaya, obviamente, ¿verdad? El aspecto 14 también, ¿verdad? Criterio propio, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Contesten según su criterio. Igual, ¿verdad? Si quieren pensarlo, les voy a dar ahí unos 30 segunditos. Permítame un momento que necesito enviar una consulta. Flor, le envié un mensaje al chat privado. No, teacher, no tengo nada.
No, Flor, es a un coordinador. Sí, sí. Ok, bueno, si terminamos la pregunta 14, continuamos. Por favor, confirmen ahí que estamos en la misma... Ok. En este aspecto, miren, es vea para ayudar, ¿verdad? A saber, ¿verdad? Que la demanda, ¿verdad? Que tienen los cursos. Así que acá ustedes coloquen, ¿verdad? En qué otros cursos están interesados. Si no saben, ¿verdad? Los cursos que tiene INSAFOR, alguno que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Algo en lo que ustedes tengan interés, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere aprender mecánica, ¿verdad? O corte y confección. Okay, repito, pueden ser cursos que tienen conocimiento ustedes que tienen INSAFOR, ¿verdad? O pueden ser cursos que ustedes tal vez quieran que se agreguen, ¿ok? O algo que se les ocurra, ¿verdad? Pero siempre está enfocado a la formación profesional. Bueno, ok. Nos vamos ver al apartado final, ¿ok? Al 16, que ese también, ¿verdad? Sería como algo personal, ¿ok? Un comentario, ¿ok? O comentarios, ¿verdad? Redáctenlo ahí. Les voy a dar unos 3 minutos, ¿verdad? Para que puedan redactar un comentario, una sugerencia, observación, ¿verdad? Puede ser sobre... Ok, cuando ya hayan terminado, ahora sí, por favor, me levantan la mano y me confirman, ¿verdad? Diciendo su nombre, porque pues sí, escucho, sí, ya ha terminado, teacher, pero algunas voces son similares. Ya no, ya terminé, teacher Ophelia. Ok, gracias. Finish, Estela. Finish, teacher Carla. Finish, Flor. Finish, teacher Anabel. Nelson Amaya, finish. Finish. Son Sánchez, finish. Mayra, finish. Finish, Fátima. Darwin, finish. Ok, muy bien, thank you. ¿Alguien no ha terminado todavía, verdad? No hay problema, lo vamos a esperar. ¿Verdad? Todos tenemos que estar en la misma sintonía. Si alguien ve hasta ahí escribiendo bastantes comentarios, pero observaciones, no hay problema. Okay, thank you, Josué. Alguien no ha terminado. ¿Cómo está golpeándole? Repito, alguien no ha terminado. Ok. Espero que todos hayan terminado. Va. En este momento les voy a dar
un minutito o dos para que revisen, ¿verdad?, que todo está completo, ¿ok? No vayan a enviarlo todavía, por favor. No lo envíen todavía. Tienen que confirmar que todo está completo, ¿ok? Por favor, revisen que todo está de acuerdo al correo, ¿verdad?, que se les mandó. Si pueden ponerlo a doble ventana, mucho mejor para que se les facilite. ¿Verdad? Verifiquen ahí el número uno, ¿verdad?, que estén los guiones y las plecas, ¿verdad?, donde deben estar. Ok, su nombre completo según Dewey. El correo con el que se inscribieron, ¿verdad?, también. Los que se unen a las videoconferencias. Ok, confirmen que no han... Yes, teacher. Okay. Yes, teacher, Barbara. Ok, bueno, para los que ya terminaron, ¿verdad? Si hay alguien que todavía está confirmando o revisando, ¿verdad?, la información que ha proporcionado, para los que ya lo terminaron, pues ahora sí pueden darle enviar, ¿verdad? Si ya confirmaron. Está bien, no vayan a salirse después de haber enviado. Después de enviar, después de darle al botón de enviar, no vayan a tocar nada, para que puedan realizar el screenshot, ¿ok? Bueno, en estos momentos estoy compartiendo cómo más o menos debe verse la conversación. Vea cómo cae. Ya voy, perdón. Sí, perdón, buenas noches. ¿Cuál es la pregunta? El nombre, ¿verdad?, ellos lo digitan en el WhatsApp, no les aparece cuando finaliza. Antes de enviar la captura. Es cuando uno envía una captura a otra persona en el grupo, en el WhatsApp. Ok, en la parte de abajo hay una esquina donde pueden dejar algún comentario. En este caso, el participante debe dejar el nombre completo. Ok, entonces sí, participantes tienen que digitar su nombre completo, ¿verdad?, en la parte de abajo de la captura de pantalla, cuando la manden al WhatsApp. Ok. Muchas gracias. Justo como está en la imagen que estoy mostrando ahorita, ¿ok? This one. Okay. Your name must be here, okay? Voy a revisar el WhatsApp para ver cómo lo han mandado algunos. Por favor, traten de mandarlo bien, ¿verdad?, para evitar cualquier inconveniente. Captura de pantalla donde dice gracias, la respuesta ha sido enviada con su nombre, ¿verdad? En inglés. Debe ser, pues, está configurada así. Voy a pasar a la asistencia que lo han mandado, ¿ok? Si alguien lo ha mandado, me dice para que lo haga, ¿verdad?, en este momento. María Estela, ¿ya lo mandó? Yes. Carla Verónica también. Josué Adán también. Flor de María, Mayra, Fátima, Raquel Betsabé, Nelson Alfredo, Delmis, Anabel, Darwin Edgardo. Ofelia lo acaba de mandar, gracias. Quiero ver quién falta de acá que lo manda. Estoy yo, ya lo mando. Ya lo voy a mandar. Ahorita solo estoy buscando la imagen para mandarla. Nelson, ¿verdad? Sánchez, sí. Ah, ok, Nelson. Recuerden cómo les dije que tenían que hacer el screenshot, ¿verdad?, en sus computadoras para que les cree el archivo. Y no solo le van a dar a la tecla de imprimir pantalla, tienen que darle a la tecla de home y después a la tecla de imprimir pantalla. Por si hay alguien que tiene alguna duda.
Bueno, creo que ya todos me lo mandaron. Bueno, la verdad ya cumplimos con el tiempo que teníamos que haber cumplido. Únicamente, ¿verdad? Agradecerles, la verdad, por el tiempo, ¿verdad? Y por la dedicación que han tenido. Bueno, y que sigan adelante, la verdad, con este curso, ¿verdad? La disciplina es clave aquí. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Después de venir de trabajar y estar, pues, 2 horas sentado, ¿verdad? Y, pues, espero, ¿verdad? Continúen y se puedan certificar. Bueno, pues, nada más que agregar, solo agradecerles. Ya lo envié, teacher. Bueno, gracias, teacher. Si hay algo que quieran decir, algún comentario, vea, aquí estamos. Gracias porque nos hizo hablar. That's the objective. Sí. Realmente ha sido bien dinámica las clases. Nos ayudó bastante en lo personal, me ha ayudado para poder perder un poco el miedo. Eso es muy satisfactorio escucharlo para nosotros. Sí, también usar las herramientas también del Zoom, también ahí, algunas no las sabía. Ah, sí, es eso de los breakout rooms, las annotations, pues ayudan un poco. Gracias, Mr. Sánchez. Gracias, teacher, okay, por la paciencia, por tener ahí siempre la disponibilidad de ayudarnos a repetir de la forma correcta y todo. Muchas gracias. Gracias, Flor. La verdad que si uno no es paciente, no tiene que dedicarse a esta profesión. Muchas gracias también, Adán. Estoy leyendo su comentario. Sí, la paciencia es una gran virtud para esta profesión. Uno tiene que tenerla sí o sí. ¿Alguien más? Ahorita ya estamos. Esa es la última sesión, repito, ¿verdad? Esperamos verlo en otro próximo módulo. Yo igual también, ¿verdad? Espero poderlos ver en otros módulos. ¿Verdad? Los estudiantes que sienten que les cuesta, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Siempre practicar, o sea, empápense de vocabulario. O sea, una de las mayores dificultades que tenemos es el vocabulario, porque del vocabulario se derivan todos los problemas, ¿verdad? Si usted no tiene el vocabulario en el listening, le afecta, ¿verdad? No entendí una palabrita, es porque no tiene tu vocabulario, ¿verdad? Para hablar igual, ¿verdad? No sabe cómo decir algo, es el vocabulario, no le permite, ¿verdad?, hablar con fluidez. La lectura igual y la redacción igual. Las 4 habilidades, ¿verdad? Revisen, compañeros, reviten en el grupo de WhatsApp, ahí está el video de los modal verb. Está interesante. Ah, eso es bueno, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? Ahí en su tiempo libre, que no siempre tenemos. Teacher, y hay que hacer el examen, ¿verdad? Ahora. Sí, eso se me escapaba, uh-huh. Gracias. Tienen que realizarlo eso hoy, ¿verdad? Ojo ahí. Sí. Examen final, ¿ok? Y la tarea también, ¿verdad? Toda y la tarea y el examen. La tarea, uh-huh, y el examen hoy y las que tenían pendientes anteriores. Así que si tienen sueñito, a cup of coffee would be good right now. No. Mm-hmm. Yesterday. Ay, muchas gracias. Thank you, teacher. Ayer, good night. Bueno, gracias, teacher. Nice to meet you, teacher. Gracias, teacher. No, nada más que decir, gracias. Pues les agradezco nuevamente, ¿verdad? Suerte. Gracias, ¿verdad? Igual. Éxito, cuídense mucho y nada más, ¿verdad? Thank you. Teacher, bye, bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Too. Nice to meet you. Nice bye, to bye. Meet you. Good night. Good night. Good job, bye. Teacher. Good night. Bye. Bye, Delmi. Bye. See you. Bye. Bye, Flor. Gracias, teacher, por todo. Saludos. Muchas gracias a usted, Carla. Bye. Un gusto. Chao. Gracias por todo, teacher. Igualmente a ustedes por su paciencia, ¿verdad? Y buena voluntad. Gracias, teacher. Bendiciones. Igualmente, gracias, Fátima. Gracias, teacher, por todo. Gracias, Ofelia. Siga adelante. Gracias, teacher.
Bueno, pues voy a finalizar la video para los que están aquí, ¿verdad? Pero les digo porque de repente lo va a sacar. Adiós, teacher. Gracias por todo, su paciencia y su tiempo. Igualmente a usted, mister. Siga adelante y tenga cuidado, ¿verdad? Gracias. Bye bye. Bye bye. Bueno, solo para recapitular, ¿verdad? Fidel Correas Pascual es el estudiante que no se realizó la encuesta. Ahí se lo notifiqué a la persona que me estaba supervisando, a Flor Sánchez, ¿verdad? Me dice que lo van a contactar mañana, Fidel Correas Pascual. Solo dejo la cámara y pues creo que no está ahí. Perdón. Ok, gracias por todo. Y bye bye. See you in a future session.